El proyecto está desarrollado en un terreno de 85 hectáreas, está constituido de 29 edificaciones, todas con funciones específicas, está desarrollado integralmente de manera tal que se convierta en un proceso el concepto de la enseñanza desde la parte administrativa, biblioteca, sector académico, comedor, área de deportes y dormitorios. Tiene un sistema de proceso que nos permite realizar de manera ordenada toda la actividad académica. Tiene una capacidad de 800 estudiantes con también la potencialidad de tener 200 personas dando apoyo a todo este proceso de formación. Y como le digo, el punto importante de desarrollo es tener a los cuerpos policiales del país, a los componentes del sistema de administración de justicia, llámese Ministerio Público, llámese Judicatura, llámese Defensa Pública, llámese Policía de Tránsito, Policía de Migración, Policía de Control Fiscal, Policía Penitenciaria y todas aquellas instancias que desde acá podamos fortalecer en materia de conocimientos, en materia de competencias y que garanticemos esa eficiencia y esa eficacia que quiere el habitante de nuestro país en materia de seguridad ciudadana.